Dico Sport. Dico Sport. En Dicomanía, lo mejor del deporte con Dico Sport. Dico Sport. Dico Sport. Dico Sport. Dico Sport. Hola, ¿qué tal amigos de Dico Sports? Bienvenidos a esta nueva plataforma porque en este año hemos decidido innovar, Martínez. Sí, hombre, por fin. Bueno, pues... Nos tomamos de la radio, nos fue muy bien, sí. Pero, pues hombre, ¿por qué no intentarlo ahora en lo audiovisual que ahora está tan de moda? Sí, entonces, ahora, lo importante de Dico Sports, pues vamos a estar con las transmisiones. Seguramente ya tenemos un calendario de partidos donde vamos a estar acompañándolos. Sí, señor. Calendario importante, Champions, eliminatoria, partidos de la Copa Libertadores. Pony Fútbol, Torneo de la Pony Fútbol, ya se termina. Torneo del líder, Hasta el torneo del líder, alguna vaina así. Bueno, lo importante es que aparte de esas transmisiones que ustedes van a escuchar en dicomanía.com, vamos a tener semanalmente nuestro video aquí en nuestro canal de YouTube, también para Facebook. Vamos, ustedes nos van a ver, más que vernos, nos van a ver. Lo cual es muy preocupante para el rating, ¿no? Porque pues, se hace el mejor esfuerzo. Sí, señor. Yo voy a poner saco y de Martínez no me dejó, pero bueno. Ahora me preparo bien. Bueno, señor, ¿para qué estamos hoy acá? Sí, 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 para hacer más corto el segundo video. Sí, sí, sí. Intento. Pero el tema es los traspasos del fútbol colombiano, porque ya este fin de semana inicia la Liga Águila y es importante saber cómo arrancan los equipos del fútbol colombiano, los más importantes. Listo, listo, los más importantes, porque si no aquí se nos iría una hora de video y pues... Sí, no creemos que ustedes se queden ahí una hora conectados con nosotros. Sí, 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 claro. Bueno, arranquemos por la capital. Arranquemos por Bogotá, a ver. Sí, que además tiene dos representantes en la Copa Libertadores. Recordemos que por Copa Libertadores, por primera vez... Tenemos cinco. Sí, señor. Cinco representantes de Copa Libertadores, ¿cuáles son? Santa Fe, Millonarios, sí. Nacional, Independiente Medellín y Junior. No, es que si este año no ganamos la Copa Libertadores o por lo menos subcampeones, ¿en serio? Sí, sí, sí. Apague y vámonos. Sí, claro. Bueno, Millonarios y Junior están en la fase previa. Sí. Y Santa Fe, Independiente Medellín y Nacional están ya en los grupos. Hay que decirle una cosa a la gente. Millonarios y Junior juegan el partido de repechaje y aparte tienen otro partido más para pasar al grupo. Todavía, o sea, todavía tienen camino. Sí. Bueno, nombres importantes en Millonarios para este primer semestre. Se destaca lo de Juan Guillermo Domínguez. Sí. Nacho Domínguez. Ahora, Chito Domínguez. Sí, señor. Ok. Se destaca también lo de Alexis Zapata. Ok, que pues aparte de parecer un guachiturro. Maluma llegó a Millonarios. Sí, sí, todos pensamos que era Yandel, pero no, era Alexis Zapata. Llegó al aeropuerto. Aparte de eso, también está por confirmarse lo de Guillermo Celis y lo del jugador Dumbia Riascos. Ok, listo. Esos dos hasta ahora son humo, ¿no? Como el de Berbatov, que fue el super humo. No, este es un humo más suave. Ok. O sea, el otro sí era un poco listo. Listo. Eso por Millonarios, eso es lo que pasó en Millonarios así. Y pues que llegó Russo, que hasta el momento no se ha ganado nada. Sí, señor. O sea, pero deténgale fe, hombre. Pero hermano, ¿cuántos años lleva siendo técnico de un año? Sí, 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 pero nosotros ¿cuántos llevamos haciendo radio? Ay, hágame el favor. No, hombre, Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe también tiene tres nombres muy importantes. A ver. El primero de ellos es el Trencito Valencia. Ok. Que es un jugador que estuvo por varios equipos. Llega al Once Caldas. Sí, y estuvo, tuvo algunos problemas en Argentina. Y también en Estados Unidos, también tuvo problemas como con la policía y el cuento. Sí, señor. No con Trump. No, tampoco. Después llegó a Once Caldas para el semestre pasado y esta vez vuelve a Santa Fe de donde salió. Vamos a ver si lo recuperan y vuelve a ser el Trencito que vimos. Yo creo que él jugó juvenil, ¿verdad? Él jugó sub-20 con James. Claro. Sí, señor. Bueno, imagínese. James en el Madrid y el Trencito vuelve a Santa Fe. Y Juan Fernando Quintero a Medellín. A Medellín. Bueno, otro nombre importante, Carlos Henao, que era jugador de Millonarios, como siempre Millonarios, vendiendo... ¿Cómo lo dejaron ir? Vendió un gran jugador, ahí sí la embarraron. Pero bueno, se fue para Santa Fe. Para Coca no servía. Vamos a ver qué hace esta temporada. Bueno. Y otro nombre muy importante es el de Johan Arango, que es como... usted sabe que Santa Fe es como la organización de Alcohólicos Anónimos del fútbol colombiano. Entonces, el alcohólico de este semestre lo va a ser... Y hay uno que es muy importante. ¿Cuál? Damir Setter, el jugador que hizo los goles con él en el sub-20 y que lo volvieron, dicen por lesión. Yo no me como el cuento. Parecía muy mayor, ¿no? Muchos dicen que tenía más edad y que en varias selecciones había más de un jugador pasado de edad. Deportivo Cali.
también tiene tres nombres importantes. Hay uno que me llama mucho la atención. ¿Cuál? El de Jefferson Duque. Sí, jugador que él estuvo en Nacional, ¿no? Sí, sí, fue goleador acá en la liga y se fue para México y no pasó nada. Hasta el técnico de allá del equipo mexicano, lo que había que recuperar, lo que no sé qué, etcétera. Y pues no pudieron hacer nada y viene de nuevo al fútbol colombiano. Por otro lado, también llegó un jugador que es muy interesante, es un jugador proyecto, pero que llegó de Cortuluá, que era figura en Cortuluá, que sí. Es el señor Joun, con W. Sí, se llama Joun. Joun. Va a salir ahí, Joun. Joun Cardona. Ok. Es el jugador que va a estar en el Cali, llega como volante 10, en reemplazo de Juan Camilo Rojo. Ok. ¿Sí? Listo. Que se fue a Junior. Ok. Y el último traspaso importante es el del portero. Llega Mina, sí. También de Cortuluá, a el Cali porque se fue Ernesto Hernández. Oiga, ¿qué cantera la del Cortuluá? O sea, creo que hay refuerzos en varios equipos del fútbol colombiano que vienen del Cortuluá, que ha hecho campaña importante. Sí, señor. Ahí bueno. Está. Nacional. Atlético Nacional. Otro que tiene también... Usted pasó de Cali a Medellín así facilito. No, pues quiero vamos con América también. Pero ¿qué? América, pues la parte del humo y del bullying... ¿Cómo es que usted lo bautizó? El Vaticano del fútbol colombiano. Porque qué cantidad de humo la que botaron. Berbatov. Ronaldinho. Forlán. Farfán. Y ahí podemos seguir. Nah. Y terminaron en Santiago Silva. Okay. Un chileno que pues es figura en su país y pues que llega al América de Cali. También está el nombre de Iván Vélez. Sí. Que estuvo en Junior, estaba como agente libre y llega también al América de Cali. Y un refuerzo en la portería que es el de Neco Martínez, que estaba en Nacional, llega al América de Cali. Sin dejar por fuera el del Cucho Hernández, que recordemos viene de ser goleador en la B. Y pues está jugando el sub-20 y llega a la América de Cali también. Listo, ahora sí, si me permite, vamos a Nacional. Vamos a la capital de la montaña. Sí, señor. Primer traspaso importante, primer nombre muy grande que llega al fútbol colombiano, que regresa, es Dairo Moreno. Dairo Moreno, Dairo Moreno. Dios mío. Bueno. Ya sabemos quién es el Rootstarcito, ¿no? Ya sabemos cómo vamos a cantar los goles. Sí. Bueno, Dairo Moreno, el primer hombre. Edwin Valencia, jugador de selección. Ok, sí, recordemos que se perdió el mundial por lesiones, sí, varias. Por lesiones. Y Aldo Leao. Aldo Leao Ramírez. Okay. Aldo Leao Ramírez, qué bueno. Bueno, ahí están los nombres de Nacional. Sí, señor. ¿Nos queda quién? Nos queda Medellín. Medellín y Junior de Barranquilla, ¿verdad? Y Junior de Barranquilla. Listo, entonces, Medellín. Tiene una banda impresionante. Yo, o sea, hemos intentado tres veces grabar este video y las tres veces he dicho que Mau Molina, Mau Molina, el señor Cristian Marrugo y Juan Fernando Quintero juntos en el medio campo, o sea, es un medio campo de sueño. Y, sí. Y tras derecho tienen a Echalar. A Echalar, sí, señor. Mau Molina es como, no sé, un Omar Pérez en Medellín en este momento. Lo ponen más como para rematar partidos. Todo, pero a mí me parece que eso es un arma de doble filo porque Medellín, como usted lo dice, tiene un muy buen mediocampo, pero tiene tantas figuras que se estorban. O sea, usted compra la teoría del señor Pekerman, que era cuando decía que si ponía dos delanteros se estorbaba. Sí. Yo no sé a Pekerman. Bueno, listo. Señor, ¿quién más? ¿Nombres así? ¿Lo de Juan Fernando Quintero? Lo de Juan Fernando Quintero, sí. Sí, y importante ya. Para importante esto. Para Medellín, listo. Y el Junior de Barranquilla, que es Millonarios parte 2. Sí, señor. A ver, ¿quién tiene por ahí? Jonathan Estrada. Ah, ok. Jonathan Estrada. Insignia de Millonarios, porque es que Jonathan Estrada jugó en Millonarios, se fue, volvió a Millonarios. Sí, señor. Jugó la Sudamericana en 2005. Okay. Luego se fue a la Real Sociedad, jugó con Griezmann. Ah. En el Atlético de Madrid y volvió a Millonarios y pues dejó muy calienticas las sillas del campeón. Ah, ok. Listo. Otro es Lewis Ochoa. Ok. Jugador que fue campeón con Millonarios. No, vea usted. Sí. También está Rafael Carrascal, un jugador que llegó a Millonarios de Alianza Petrolera y no fue el jugador que esperaban. Sí. Y termina yéndose a el cuadro de Junior de Barranquilla. Y Héctor Quiñones, que también salió de Millonarios, que es lateral izquierdo, recordemos. Fue al Porto. Exacto. Y recordemos que ellos cambiaron de técnico y el técnico es Alberto Gamero, que era el técnico del Tolima. Sí, señor. Eso, a grandes rasgos, los traspasos más importantes que hubieron en el fútbol colombiano. Se quedan grandes equipos como Patriotas, como La Equidad,
como... Yo quiero dos corticos. Dos corticos, a ver. Equidad, Carmelo Valencia. Ah, y... Tutunendo. Tutunendo. Hombre, jugador nacional, millonarios, etcétera. Y uno que me gustó, Tigres de Soacha se reforzó con Wilson, el pájaro carpintero. El pájaro que... Exacto, sí, acelerase dándole al palo. O sea, que me dijo el señor que eso es una aceleración. Sí, créate. No, pero si hubiera ido al mundial hubiera sido igual que Calimeño. A ver, por favor. Bueno, hasta ahí entonces el video de hoy. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales como @DicoSports. @DicoSports, sí. En Facebook, Twitter, Instagram. ¿Y la suya? A mí me pueden seguir en @DJDico. Sí, señor. Ya Martínez. A mí sí me pueden seguir como @David30David en Twitter y @DFMartínez30 en Instagram. Ahí para que estén pendientes. Y pues suscríbanse, ¿no? Nos disculpan los de Río Negro, donde llegó Choronta, los de Jaguares, los de Bucaramanga, los de Pasto. De Jaguares llegó Jonathan Agudelo. Bah, ahí, cantidad de refuerzos. Y pues eso era lo que les queríamos contar para que ustedes sepan cómo arrancan sus equipos la Liga Colombiana. Sí, chao. Chao. Suscríbanse. Del botón rojo. Está por acá. Dico Sports. Toda la información deportiva con la nueva generación de la radio.